sale de nuestra boca, Señor. Perdónanos porque no tenemos conocimiento de ti. Perdónanos, Señor, porque no sacamos tiempo para buscarte. Perdónanos, Dios mío, Señor, porque no comemos tu palabra regularmente, Señor. Padre, perdónanos, porque al igual que Eva, Señor, nosotros queremos llevar nuestra vida cristiana a nuestra manera. Y Jesucristo dijo en el último y gran día de la fiesta que todo aquel que tuviera sed, que viniera a Él, que el que creyera en Él, como dice la Escritura. Ayúdanos a creer en ti, amado Cristo, como dice la Escritura, no como a nosotros nos parece, Dios mío. Oh Señor, quita de nuestra vida el deseo, Señor, de tener nuestra propia doctrina, de tener nuestros propios conceptos. Queremos tener el concepto tuyo. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Queremos glorificar al Padre. Queremos glorificar al Hijo, Espíritu Santo. Ayúdanos en esta hora, Señor. Nos hemos reunido, Dios mío, para exaltar tu nombre, para bendecirte. Pero tenemos nuestra boca cerrada, Señor. Te estamos bendiciendo desde nuestro corazón, pero eso lo tenemos que hacer es en nuestra casa. Cuando estamos reunidos los hermanos, necesitamos que nuestras voces sean levantadas, que nuestras voces se escuche, porque para eso nos reunimos, para que todos estemos en unidad, que nuestras voces se levanten para exaltar el nombre de Dios, para alabarte, Dios mío. Oh Señor, en medio de la congregación, tú derramas, Señor, salvación y vida eterna en medio de la congregación. Tú haces milagros, haces señales, haces prodigios, Espíritu Santo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios mío. Levanta al que está caído. Levanta al que está distraído en esta mañana, que ni siquiera está en la oración. Levanta, Dios mío, al que no puede orar. Levanta al que no puede leer la palabra. El que no se deleita en tu palabra. Levanta, Señor, al que no hace un intento por conocerte. Queremos conocerte. Tu palabra dice, Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En esta hora añade a nuestra vida más presencia tuya. Añade a nuestra vida paz. Añade a nuestra vida más presencia del Espíritu Santo, más presencia de Cristo. Padre, te pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, Dios mío. Oramos en este momento, Padre, por la vida de Mónica Piña Ramírez. Te pedimos, Señor, que tú la sanes. La sangre de Cristo Jesús la sana, Dios mío. Quita de ella toda enfermedad, quita de ella todo virus. Dale fuerza a sus pulmones, dale fuerza a su sistema sanguíneo, Dios mío. Gracias por la vida de Ana María Gómez, Dios mío. Quita todo tumor que hay en su cabeza, Dios mío. Amado Cristo, sana la vida de Indira Bayuelo. Quita todo tumor en sus ovarios, Dios mío. Padre, te damos gracias por el joven Deimer Contreras Beltrán, Señor. Quita toda masa que hay en su páncreas. En esta hora te pedimos sanidad en la niña Gabriela. Te pedimos sanidad en la niña Alexi, Dios mío. Purifica, Dios mío, todas sus células. En estas niñas oramos, Dios mío, por la vida de Mildred Ariza, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú traigas sanidad y medicina. Amado Cristo, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Levanta la vida de Samuel Torres, Señor. Levanta la vida de Ketty Castro, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, sana la vida de Luis Cervantes, Dios mío. Sana la vida, Padre Santo, también, Señor, de Patricia Escobar, Dios mío. Que ella pueda caminar bien, Señor. Tú eres el Dios que haces milagro. Tú eres el Dios, Señor, que restaura, Dios mío, nuestras células.
Tú sanas nuestros huesos, sanas todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Padre, ayuda a las personas que están enojadas, que están resentidas. Dios mío, que ellas puedan perdonar, Señor. Padre, sácalas de esa prisión emocional donde están, Señor, resentidos, enojados, amargados, Señor. Sácalos de esa prisión. Rompe las cadenas, rompe, Dios mío. Quebranta todo espíritu maligno que los tiene oprimidos, Señor, en esta hora. Se quebranta todo sitio, se quebranta todo cautiverio de las tinieblas. Ahora, Dios mío, quita la opresión en la mente, quita esos pensamientos de insatisfacción. Ahora mismo estamos quebrantando todo problema de la niñez, todo problema de la adolescencia, todo rechazo, Dios mío, se quebranta. Se quebranta todo abandono ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a desenmascarar las obras de las tinieblas. El enemigo no tiene parte en nosotros, Señor. Tú nos has llamado, Dios mío, a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y queremos vivir en esa libertad, Señor. Espíritu Santo, háblanos a través del tema en esta mañana. Espíritu Santo, pon un carbón encendido en mi boca, Dios mío. Que tu palabra, Señor, sea purificada 7 veces en horno de fuego. Limpia mi corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que están orando por sus peticiones. Escúchalos, Señor. Oh, Dios mío, respóndeles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas, alabanzas. Dele gloria a Dios, mi hermano. Abra su boca. Dígale gracias, Señor. Tú eres bueno. Dígale, enséñame a adorarte. Enséñame a alabarte. Dígale, Señor, quebranta mi corazón para ti, Señor. Que yo te ponga en primer lugar, Dios mío. Que cada día yo te dé la primicia de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a todos los hermanos, podemos sentarnos. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos están siguiendo en el Facebook Live, en el canal de YouTube. Que Dios me los bendiga a todos. Aleluya, la palabra dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Que el Señor nos guarde, dele ese aplauso a Dios, mi hermano, que el Señor nos guarde, que nos haga prosperar, mis hermanos. No piense que la prosperidad de Dios solamente es dinero, porque uno piensa enseguida en los billetes verdes y los de 100, pero la prosperidad, mis hermanos, es más que dinero. Mucha gente con dinero están presos en cárceles emocionales, sin Cristo, alejados de la presencia de Dios, ¿verdad? Como decía el rey Salomón, no me des mucho dinero que te niegue, y tampoco me des poco dinero que tenga que robar, ¿sí? Dame lo necesario. Entonces le pedimos a Dios que nos haga prosperar ahora en nuestra alma, amén, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que tengamos un corazón para Dios, un corazón para Dios, mis hermanos. Ayer estaba mirando en el YouTube unos videos acerca de mujeres que están pasando muchos trabajos, personas que las arrancan de sus hogares, mujeres y hombres, los arrancan de sus hogares desde que ellos tienen 9 años y ellos nunca más ven a su familia y viven alejados de su familia. Entonces nosotros tenemos un privilegio que estamos con nuestra familia, estamos en libertad, amén. Y Dios quiere que nosotros usemos esa libertad para buscarle a Él. Nosotros estamos viviendo en la mejor época de la historia de la iglesia, amén, que es la dispensación de la gracia, donde ya nuestro Rey Jesucristo ha anunciado que viene pronto, amén, que está a las puertas, y el Espíritu Santo es el que está preparando a la iglesia.
El Espíritu Santo es el que está con usted todo el día y todos los días, hablándole a su oído, diciéndole no hagas esto, motivándolo a que venga a la iglesia, motivándolo a que lea la palabra, motivándolo a que usted suelte esos resentimientos, esas amarguras, esas malas respuestas, esas malas actitudes. Él está haciendo una obra maravillosa en nosotros. Aleluya, mis hermanos. Hoy tenemos un tema precioso. Tenemos un tema precioso y vamos a hablar. Se llama un salto al vacío. Muchas veces cuando usted, por ejemplo, tiene un hogar, como me contaba alguien, un hogar de 27 años, y esta persona prácticamente fue lanzada por su cónyuge como de un piso 25, ¿verdad? Pero no de verdad, estoy hablando simbólicamente, no se me asusten. Cuando la persona decide no seguir con su cónyuge, prácticamente la está tirando al vacío, porque hay una estructura que ya había sido formada, hay algo, hay unas bendiciones que ya habían sido establecidas. Entonces la persona se queda como sin piso, se queda prácticamente como si lo hubieran tirado de un piso 25, un piso, cualquier piso. Y es como si hubiera perdido esos años de su vida, 27 años, 30 años, los que sean. Pero Dios hoy tiene una palabra, amén, para todos aquellos que en algún momento hemos sido lanzados al vacío, todos aquellos que de pronto en este momento están pasando momentos difíciles. Nosotros, por ejemplo, recordamos lo que hacen las águilas. A mí me gusta mucho el tema de las águilas. Las águilas mamás, cuando ya sus aguiluchos están ya más o menos jovencitos, ellas, para enseñarles a volar, lo que las águilas hacen es que ellas en el nido empiezan a traer todo objeto que tenga punta, punzante, empiezan a traer vidrio, empiezan a traer cosas, alambres, maderas que corten, y van llenando el nido de puras puntas que puedan lastimar. Entonces la mamá águila, como pesa bastante, ella empieza a saltar en el nido, a saltar, y claro, los aguiluchos, ellos están allí, y cuando ella salta, ellos saltan, pero ellos caen sobre las puntas, ellos caen sobre los vidrios, sobre los alambres, y ellos se están lastimándose, y entonces ellos empiezan a sacar fuerza para no caer allí, y muchas veces ella los empuja, y esos aguiluchos vienen cayendo en el vacío. Cuando la mamá águila ve que ellos no pueden volar, que no pueden sacar sus alas, ella corre con mucha velocidad y los agarra en el aire y los trae nuevamente al nido. Mis hermanos, muchas veces Dios hace ese ejemplo que está en las águilas, Dios los hace en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, pasaron un momento difícil en su vida, que ustedes pensaron que se iban a morir, que ustedes no se iban a levantar de eso, pero de una manera sorprendente, una manera milagrosa, Dios intervino y Dios trajo una solución a su vida? Y usted sabe que fue Dios el que intervino, que no fue poder humano, que no fue ninguna persona, que la persona que le dio la mano fue enviado por Dios directamente. Fue un ángel que Dios usó en el nombre de Cristo Jesús. Y eso pasa, mis hermanos, en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra vida no se maneja en una línea horizontal, mis hermanos. No vayan a pensar que la vida de ustedes va así en una línea horizontal. No, nuestra vida tiene altibajos. A veces caemos, a veces subimos, a veces vamos horizontal y de pronto volvemos a caer y de pronto subimos. Y así Dios quiere que nosotros estemos conectados con Él, conectados con el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros dependamos de Él 100%. Cuando en tu vida pasa algo negativo, inesperado, tú empiezas a vivir una crisis, empezamos a vivir un momento de desesperación, pero Dios no quiere que en ese momento de desesperación nosotros tomemos decisiones equivocadas. Dios no quiere que nosotros empecemos a buscar recursos ilegales que están en contra de la voluntad de Él, porque entonces se pierde el propósito, mi hermano. Cuando el águila, la mamá águila, está moviendo el nido y está dejando que sus aguiluchos se pullen y se maltraten, ella lo está haciendo con un propósito, y es que ellos puedan volar, porque el lugar de ellos no es el nido,
el lugar de los de las águilas son las alturas, son los únicos animales que vuelan, las únicas aves que vuelan en contra de la corriente, de la lluvia, de las tempestades, de los huracanes. Las águilas tienen cosas lindas, dice que tienen un doble párpado, que ellas pueden volar y ellas pueden ver en medio de la lluvia, porque Dios le ha dado características especiales a las águilas. Lo mismo pasa en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando algo ha llegado a tu vida, algo negativo, que tú te sentiste que quedaste en el aire, quedaste sin piso, quedaste sin una cimentación, es tiempo nosotros de pensar, es tiempo de pensar qué vamos a hacer a partir de ese momento hacia adelante. Porque no nos podemos hundir más, porque ya hay una situación negativa, pero esa situación negativa, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, que por ningún motivo usted se vaya a desesperar y usted diga, como dicen en Venezuela, tienen un dicho que dicen, agarre aunque sea falso. No vaya a agarrar falso, agarre lo correcto. Agarre lo que es justo, lo que es verdadero. Dios quiere que usted dependa de Él 100%, que usted le pregunte a Dios, Señor, esta situación, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Esta prueba cuánto tiempo va a durar? ¿Qué quieres tú que yo haga en esta prueba, Señor? ¿Qué puedo hacer? Pero no quiero tomar una mala decisión. La Biblia habla, vamos a ir un momentico al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Para los que no saben en dónde está Primera Crónica, ubíquense en los Salmos y pasamos las páginas a mano izquierda. Usted va a encontrar Primera de Crónica, capítulo 4. Antes de Job, antes de Esdra, ahí usted lo va a encontrar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta es una historia preciosa. Hace muchos años, yo creo que en el año 2000, si no estoy mal, hubo alguien que escribió un librito pequeño, un bolsilibro se le llama, que se llamaba así, La Oración de Jabes. Y este hombre se volvió millonario. Yo no sé si ustedes compraron ese librito, yo lo compré. Se volvió millonario con este versículo, mis hermanos, nada más. Él solamente habló de este versículo y se volvió el libro más vendido, creo que en el año 2000 o en el año 1999. Entonces vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 4, y ustedes van a ver una historia maravillosa. Versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mis hermanos, si ustedes leen todo el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10, si ustedes lo leen todo, ustedes se van a dar cuenta que ese versículo aparentemente no encaja allí. No encaja porque allí están dando nombres de los descendientes de Judá y dicen fulano es descendiente de este, el otro es hijo de este, el otro es hijo de este, son hermanos, son primos y están dando la descendencia, y de pronto el capítulo se detiene para mostrar a un hombre, Jabes, que dice que la mamá le puso ese nombre de Jabes porque ella lo tuvo a él en dolor. Quiere decir que la mamá quiso dañarle su vida a Jabes. Porque la palabra, el nombre de Jabes significa el triste, el fracasado. Entonces, cada vez que a él lo llamaban sus compañeros en la calle, en la escuela, no le decían Jabes, sino que el significado era fracasado. Mira, fracasado, ven para acá. Mira, triste, ven para acá. Mira, fracasado. O sea que el pobre muchacho tenía un futuro y un presente triste. Él solamente estaba viviendo pensando en el fracaso. Pero Dios tenía
un propósito grande en la vida de Jabez. Jabez nació ya con problemas porque la mamá lo destinó para el fracaso, pero Dios tenía un destino diferente para Jabez. Dios tenía un propósito diferente para él. La Biblia dice en el Salmo 27: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Aunque tus padres te hayan maldecido, aunque tu familia te hayan puesto cosas negativas, aunque la gente te haya dicho tú no vas a llegar a nada, tú eres un fracasado, tú eres una fracasada. Mis hermanos, en esta mañana Dios no quiere que usted dé un salto al vacío. En esta mañana Dios quiere que usted se agarre de Él y que usted le diga: Señor, tú eres mi alto refugio, tú eres, Señor, mi ayudador, en ti yo voy a confiar. Tú no vas a permitir que este problema me hunda, Señor. Yo me voy a levantar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Jabez es un hombre que nos enseña algo grandioso. Dele la gloria a Dios, mi hermano. Dele la alabanza a su Rey, que está en esta mañana de una manera poderosa. La Biblia dice que cuando Jabez oró, él no oró como usted y yo oramos. Usted y yo oramos que ni se oye la voz, nadie quiere levantar la voz, todo el mundo quiere orar ahí en silencio. Pero Jabez dice que él invocó el nombre de Dios. Y cuando la Biblia habla de invocar, la Biblia está hablando que él levantó su voz, que él gritó, que él clamó y que él le dijo: oh Jehová, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Así oró Job, así oró Jabez. Él invocó, él gritó, él sacó el dolor que él tenía dentro de su corazón, mis hermanos. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a clamar. Muchas veces usted debe gritarle a Dios. Pero hay gente incrédula que dice: ¿por qué tienen que gritar esos cristianos? Dios no es sordo. Mis hermanos, Dios no es sordo. Pero cuando tú levantas tu voz, cuando tú derramas tu corazón delante de Él, Él sabe que tú te estás humillando. Él sabe que tú estás en un problema. Él sabe que tú estás en una necesidad, mis hermanos. Necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos decirle: Señor, ayúdame, no permitas que yo me hunda, no permitas, Señor, que yo tome una mala decisión, no me sueltes, Señor. Miren, mis hermanos, cuando un niño está en peligro, cuando usted lleva a su niño al parque y de pronto él fue subiendo al playground y él quedó allá arriba y él está asustadito, él empieza a gritar, a llamarlo a usted: papi, mami, y se le ven sus lágrimas. Y usted, como papá y mamá, usted corre, mi hermano, usted se vuelve loco y corre a rescatar a su hijo. Así hace Dios con nosotros. Dios no quiere. Dele ese aplauso a Dios, dele la gloria a Dios. En esta mañana Dios está sosteniendo a muchos que se están cayendo. En esta mañana Dios está sosteniendo a muchos que se están cayendo. Muchas personas no han encontrado un soporte, muchas personas no han encontrado una cimentación, una fundación en su vida. Y mucha gente ha sostenido su vida sobre algo equivocado. Y se dan cuenta después de 20 años que ellos estaban sosteniendo su vida sobre algo que no era real, sobre una arena. Pero Jesucristo te ofrece que Él es la roca, mi hermano, donde tú te vas a sostener, donde tú te vas a apoyar. Dios no quiere que nadie se caiga. Dios no quiere que nadie perezca. El Señor está levantando en esta mañana a hombres, el Señor está levantando a mujeres, el Señor está levantando a jóvenes que están tristes, jóvenes que están deprimidos, jóvenes que están buscando el camino de la droga, el camino de las pandillas, el camino de los juegos, de los jueguitos, no sé cómo se llaman, en el internet, que se quedan hasta las 3 de la madrugada jugando. Y muchas veces muchos de esos jóvenes se suicidan porque hay mensajes subliminales detrás de esos juegos.
Hoy es una mañana, mi hermano, para que usted no salte al vacío, para que usted se agarre del único que puede sostenerlo, del único que puede darle vida eterna, el único que le va a dar transformación, el único que le da sentido a su vida, nuestro Rey Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mis hermanos, nosotros le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, pero nunca le pedimos perdón por nuestras transgresiones. Nunca le pedimos perdón a Dios por nuestras iniquidades. Yo quiero decirles, hay un propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes, pero el diablo también tiene un diseño para cada uno de nosotros, un diseño de las tinieblas. Y el enemigo, él está apostando todo lo que él tiene para que se cumpla el diseño de él y no el de Dios. Pero en esta mañana yo quiero que usted levante su voz, mi hermano, y que usted diga: el diseño de Dios se va a cumplir en mi vida. El diseño de Dios se va a cumplir en mi vida. Por encima de cualquier brujería, por encima de cualquier hechicería, por encima de cualquier envidia, el diseño de Dios se va a cumplir en mi vida, por encima de cualquier maldición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Señor, tú no vas a permitir que nosotros caigamos. El Señor te agarra, mi hermano, te agarra, te sostiene, el Señor te levanta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes algún día se han estado ahogando en el mar? Yo un día decidí no ir más al mar porque un día me estaba ahogando. Eso fue horrible. Yo dije, no me meto más en el mar. Le tengo miedo al mar. Mis hermanos, cuando uno se está ahogando, eso es terrible. Uno ya no tiene ni fuerza ni para asomarse. ¿Y dónde está el que me viene a ayudar? Pero hay alguien, siempre hay alguien. Dios siempre envía un salvavidas. Dios siempre lanza una cabulla, Dios siempre lanza algo para que tú no te hundas, mi hermano. Dios te ama, Dios te ama. Dios no quiere que tomes una mala decisión. Dios no quiere que te equivoques. Dios no quiere que el diseño del diablo se cumpla en tu vida. Dios quiere que el diseño de él se cumpla en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La mamá, de pronto, esa señora, yo no sé por qué le puso ese nombre a Jabez. ¿Qué culpa tenía el pobre niño de que ella lo tuvo en dolor? Ella maldijo a su hijo. Y hay madres que maldicen a sus hijos sin ellas quererlo, porque la madre no quiere maldecir a sus hijos. Pero a veces hay damas que tienen muchos problemas, caballeros, que tienen muchos problemas emocionales y sin darse cuenta están maldiciendo a sus hijos. Pero hoy es un día para bendecir a nuestros hijos. Hoy es un día para decirle: te quito el nombre de Jabez y te pongo el nombre de Efraín, te pongo el nombre de Abraham, te pongo un nombre hermoso, te pongo el nombre de Jesucristo. Tú eres bendecido, tú eres grande, tú vas a llegar a cumplir todas tus metas. El Señor te va a ayudar. Eso, mi hermana, profetice sobre su hijo, profetice sobre su hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, póngase de pie, haga una oración por sus hijos, diga: yo declaro que mis hijos son bendecidos, yo declaro que mis hijos están en el camino de Dios. Yo declaro que ningún enemigo, ningún diablo, ningún espíritu maligno los va a dañar en esta hora, Señor. El propósito que tú tienes sobre mis hijos, sobre mi sobrino, sobre, Dios mío, todos los jóvenes y los niños de mi familia, se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Quebrante el poder de la iniquidad en sus hijos, quebrante en el nombre de Cristo Jesús las gerencias de maldiciones en sus hijos. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Ellos no tienen culpa de sufrir, Señor, por lo que yo he hecho, Señor. En esta hora te pido que nos perdones, amado Dios. Perdónanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Qué culpa tenemos nosotros, verdad? Vamos a sentarnos, gloria a Dios, por ese espíritu de profecía que hay en esta mañana en la iglesia Cristo Reina y en los hermanos que están en el Facebook. Dios quiere que usted declare palabras sobre sus hijos. El diablo quiere maldecir, pero nosotros estamos llamados a bendecir. Nosotros estamos llamados a cambiar nuestros pensamientos. Estamos llamados a restituir. Si usted le hizo daño a sus hijos, si usted le hizo daño a alguien, mi hermano, hoy es el día que usted va a buscar a esa persona. Si está en otro país, llámelo por teléfono y dígale: mira, te llamo para pedirte perdón. Yo te hice mucho daño.
Hablé mal de ti, pagué brujerías para que te acabara, pero hoy te pido perdón. Si usted ha pensado mal de alguien, mi hermano, si usted ha pensado mal de la iglesia, ha pensado mal de su trabajo, mi hermano, llame a esa persona y dígale, te pido perdón, porque mientras usted no restituya, mientras usted no pida perdón, mi hermano, usted está atado de manos y pies en las tinieblas. Aunque usted esté en la iglesia cristiana, aunque usted esté caminando aparentemente con Jesucristo, mientras esté eso allí, si usted no restituye, mi hermano, mi hermana, usted no va a ser libre. Hoy es un buen día para restituir en el nombre de Cristo Jesús y ver esas personas libres. La Biblia dice que Dios le respondió a Jabes, allí lo dice en el versículo 10, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, ¿qué hizo Jabes, mi hermano? Jabes invocó el nombre de Dios y Dios tuvo misericordia de él, así como Dios en este día, él está teniendo misericordia de nosotros. La Biblia dice que los hermanos de Jabes fueron ilustres, pero ¿qué dice la Biblia de Jabes? Dice que él fue más ilustre que sus hermanos. A los hermanos la mamá sí los bendijo, la mamá bendijo a sus otros hijos, pero a él no, el pobrecito era la oveja negra. Pero la Biblia dice que Dios lo levantó por encima de todo pronóstico humano. Y Dios te va a levantar, mi hermano, por encima de todo pronóstico humano. Pégate al Señor, camina con Él. Recuerda que Dios es omnipresente. Dile, Señor, no te quiero ofender ni con un mal pensamiento. Ayúdame, Dios mío. Cuando Dios ve que en su corazón hay sinceridad, cuando Dios ve que en su corazón hay deseos de cambiar, Dios cambia el pronóstico. Dios cambia el pronóstico, mi hermano. Aleluya. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Y qué significa la palabra ilustre? Significa el que brilla, el que está por encima. ¿Cuántos de ustedes saben que en las ciudades latinas a la gente que tiene altos cargos, que de pronto han estudiado en la universidad, han hecho posgrado, que han doctorados, el ilustre, o sea, una persona que está en la cúspide? Dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Gloria a Dios, Dios es maravilloso. Nosotros vamos a aprender a invocar el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes han invocado algún día el nombre de Dios? Que ustedes han dado un grito y ustedes han gritado. Yo varias veces lo he hecho cuando he estado en peligro, cuando yo veo que algo está pasando. Yo una vez, me acuerdo que una vez me paré en una silla y dije, hoy es el día que el Señor me va a responder. Me subí en una silla. Sí, Señor, necesito invocar tu nombre, Padre. Ayúdame, Señor, respóndeme. Y yo gritaba, mis hermanos, hay que tocar el corazón de Dios. La Biblia dice que el profeta Elías, cuando él estaba en la cueva, dice que él también tocó el corazón de Dios, pero diferente. ¿Sí o no? Dice que primero hubo un terremoto y Dios no estaba ahí, un viento fuerte. Dios no estaba ahí. Después hubo un silbo apacible. Y dice que ahí Dios se manifestó. Quiere decir que Dios se manifiesta de diferentes maneras. No nos vamos a encajonar hoy. Hay que gritar, la pastora dijo que había que gritar. No, mi hermano, pregúntale al Espíritu Santo. Pero yo sé que muchas veces necesitamos invocar el nombre de Dios, que nos quedemos sin garganta. Señor, aquí estoy para invocarte. Aquí estoy, Señor. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros, que cuando demos esos saltos, cuando la vida, porque muchas veces la vida nos trata duro, mis hermanos. Muchas veces nosotros sentimos unos embates fuertes, que sentimos que se va, que la casa se va a derribar. Pero Dios está allí. Usted no está cayendo del piso 30, usted solito, no. Ahí está Dios esperándolo. Como cuando el niñito, una historia que cuentan que el niñito se estaba quemando un edificio, no sé de cuántos pisos, y había un niñito allá arriba, piso 8, y los bomberos ya no podían entrar porque ya todo eso estaba en llama. Y los bomberos le decían al niño, tírate, porque la mamá estaba diciendo, ya se me quedó uno de mis hijos. Y los bomberos le decían, tírate y nada. Y alguien dijo, llamen al papá, que él se va a tirar cuando él oiga la voz del papá. Y trajeron al papá, y el papá le dijo, hijo mío, tírate, que yo estoy aquí
para recibirte. ¡Pum! Cayó el niñito. Cayó el niñito porque él oyó la voz de su padre. Y es necesario que usted y yo aprendamos a oír la voz de Dios. Cuando Él te dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te sostiene. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Necesitamos que Dios afine nuestros oídos. Cuando Dios nos habla, mis hermanos, no hay desesperación en nosotros. Cuando Dios nos habla, no hay angustia, no hay miedo, no hay nada, mis hermanos. Porque Dios te habla. Yo un día iba en un bus y el bus estaba quemando, se estaba incendiando. Y la gente se volvió loca, se empezó a tirar por las ventanas. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Me tiro o espero? Me dijo, espera, que esto no va a pasar. Aquí no va a pasar nada. Y yo me quedé tranquila. Todo el mundo, bájese. Y yo tranquila ahí. Después el chofer dice, súbanse. Súbanse. Súbanse que ya todo se arregló. Cuando la gente empezó a subirse, se reían de mí. Porque yo todavía estaba ahí tranquilita. Porque Dios me había dicho que no me tirara del bus. Porque ahí no iba a pasar nada. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Hubo un hombre que a él también lo tiraron de un vacío. Y fue el profeta Daniel. Daniel era un hombre inteligentísimo. Era un joven. Muy inteligente, muy brillante. Era un joven ilustre. Y dice la Biblia que a él lo secuestraron. Fueron allá donde él vivía en Jerusalén. Y fueron y buscaron a todos los jóvenes inteligentes. Y se los llevaron secuestrados. Los arrancaron de su familia. Los arrancaron de su cultura. De todo. Y se los trajeron ¿para dónde, mis hermanos? Para Babilonia. Y los tiraron allá en Babilonia. Y a ellos querían cambiarle su manera de pensar. Querían que ellos aprendieran la cultura de Babilonia. Que ellos adoraran los dioses. Que ellos hicieran cosas, lo mismo que ellos hacían. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel tenía unos amigos, que Sheila debe saber los nombres de los amigos. Y Daniel se puso de acuerdo con sus amigos y dijo, miren, nos han tirado al vacío, nos han sacado de nuestro país, nos han secuestrado, nos han alejado de nuestra familia, nos quitaron todo lo que nosotros teníamos. Estamos en un país extraño, no sabemos esta lengua, estamos mal. Pero yo quiero pedirles a ustedes un favor. No nos vamos a olvidar de Dios. Vamos a honrarlo. Si nos toca morir, vamos a morir. Pero no vamos a hacer lo que esta gente quiere que nosotros hagamos. Y le dieron comida sacrificada a los ídolos. Y Daniel dijo, no, nosotros no vamos a comer esa comida. Nosotros vamos a honrar a nuestro Dios. Y el hombre que los atendía a ellos le dijo, no, ustedes tienen que comer porque ustedes van a estar todos debiluchos, todos pálidos. Y Daniel dijo, no, tú pruébanos. Nosotros vamos a estar más fuertes y más inteligentes que el resto de la gente. Mis hermanos, muchos de los que están aquí hoy, ustedes también fueron arrancados de sus países. Muchos estaban en Cuba, muchos estaban en otro país, Honduras, Guatemala, Colombia. Algunos estaban bien, otros estaban muy mal y vinieron huyendo para este país. Y llegamos aquí donde hay un idioma diferente, donde aquí no es fácil salir adelante. Como dicen algunos, aquí somos un numerito en los 350 millones de personas que hay aquí. Y es como si nos hubieran tirado a un vacío, a empezar de cero. Pero la Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Se propuso en su corazón honrar a Dios. Se propuso en su corazón no pecar. Mis hermanos, Dios lo respaldó. Y Daniel duró el periodo de 4 reyes. ¿Saben lo que es eso? Los reyes no son como algunos presidentes que duran 4 años. Los reyes, eso es hasta que ellos se mueran. Es vitalicio, ¿verdad? Y Daniel estuvo
con el rey Nabucodonosor y fue brillante. Daniel estuvo con el rey Belsasar y Daniel fue brillante. Daniel estuvo con el rey Darío y Daniel brilló con el rey Darío. Y estuvo con el rey que es nuestro amigo, el rey Ciro. Y Daniel brilló con el rey Ciro. Cuatro periodos de reyes estuvo Daniel. ¿Y cómo se mantuvo Daniel? En la cúspide. Se mantuvo con un buen testimonio. Daniel no permitió el día que le dijeron, Daniel, tú tienes que humillarte ante la estatua de Nabucodonosor, si no te vamos a tirar en el foso de los leones. Él dijo, hagan lo que ustedes quieran. Si me toca morir, yo voy a morir, pero yo no voy a adorar a ningún Dios. Solamente vamos a adorar a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando el enemigo o cuando Dios permite que tú caigas en un vacío, usted y yo necesitamos tener la visión correcta, que nosotros no vamos a usar medios ilegales para salir de ese problema en donde estamos. Nosotros no vamos a usar métodos que desagraden a Dios. No, mi hermano, usted se va a pegar del Señor porque usted está cayendo en un vacío y usted necesita caer bien. Usted necesita que cuando usted caiga, usted rebote y salte mucho más alto de lo que usted estaba anteriormente. Usted no necesita caer del vacío y quedarse allí petrificado. Y nuestro Dios quiere que usted se levante, mi hermano, porque Él está contigo, Él te está levantando, Él está diciendo en esta mañana que Él hará cosa nueva, pronto saldrá luz, tú lo vas a ver, otra vez Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Daniel dice que él estuvo allí en el foso de los leones, tranquilo, tranquilito, tranquilito. Y los leones no hicieron nada. Alguna gente por chiste dice que él usó a los leones de almohada. Eso no lo dice la Biblia. Y los amigos tampoco se salvaron. A los amigos les dijeron: ustedes tienen que adorar al rey, la estatua. Y ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a decir algo al estilo costeño cartagenero. Si tú nos quieres poner allá en ese horno, tranquilos, mándanos, que nosotros sabemos que Dios nos va a salvar. Y si Dios no nos salva, no te preocupes, no nos importa morir quemados. Y eso es lo que Dios está buscando, gente radical, gente de carácter, gente que no le importe nada por Dios. No le importa perder la familia, primero está Dios. No te importa perder el trabajo, primero está Dios. No te importa perder tus posesiones, primero está Dios. Porque lo que pierdas, Dios te lo va a dar multiplicado. La Biblia dice que todo aquel que entrega casas, carros, hermanos, hermanas, por amor a Cristo, dice que el Señor le va a dar multiplicado, ¿cuántas veces? 100 veces. Y dice que le va a dar vida eterna. Primero está Dios. Cuando estamos cayendo de un vacío, es que se oiga el eco que diga, honro a Dios. Que se oiga ese eco cuando usted va cayendo. Por encima de todo, no importa lo que esté pasando, usted va a honrar a Dios. Usted y yo vamos a honrar a Dios. Dice la palabra que Daniel fue tan importante. Mis hermanos, ¿cuántos años duró Daniel secuestrado allá en el otro país? 70. Y fue joven, él se fue joven. O sea que él se envejeció allá, pero allá brilló. Donde Dios lo ponga a usted, usted va a brillar. Pero si usted honra a Dios, pero si usted hace la voluntad de Dios, no haga su propia voluntad, mi hermano, eso no lleva a nada. Eso no lleva a nada. Hubo otra mujer que también la tiraron. La tiraron de un piso 50. En términos simbólicos, esta mujer perdió a su esposo, quedó viuda y quedó con dos hijos que estaban casados, y luego se mueren los dos hijos y ella dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque hay amargura en mi corazón. Y esta mujer
en ese dolor, en las mujeres que han perdido a sus esposos, que son viudas y que han perdido hijos, como la hermana que perdió 4 hijos, ¿verdad? Usted perdió 4 hijos. Ustedes saben ese dolor. Perder al esposo, y si fue un esposo bueno, pues duele bastante. Y perder sus 2 hijos, ella dijo, ya quedé desamparada. Quedé sin casa, quedé sin nada, quedé sin dinero. Mi vida va a ser una vida desdichada. Que yo, mejor dicho, no voy a hacer nada. Noemí estaba deprimida. Noemí estaba triste. Pero mis hermanos, hay algo bien lindo que yo sé que ustedes saben y yo se los quiero recordar. Cuando usted ha sembrado bien en la vida, cuando usted ha tenido un corazón noble para la gente, usted lo que ha hecho es depositar en el banco de Dios. Depositar, ha hecho, pongo un depósito, pongo otro depósito. Y en el banco de Dios usted tiene una caja de ahorros, una cuenta de ahorros, y que esa cuenta está creciendo. Y usted nunca pregunta cuál es el saldo, porque usted ni sabe que tiene una cuenta de ahorro en el cielo. Pero ahí está. Mi hermano, cuando llegan los problemas, ¿sabe lo que hace Dios? Él va a tu cuentecita de ahorros y Él mira cuánto tú tienes allí. Y Él entonces te responde. Eso lo dice en el Salmo 20. Eso no lo estoy inventando yo. Vamos a ir al Salmo 20. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Cuando Dios hace memoria de todas tus ofrendas, es porque Él va al banco del cielo y Él mira. ¿Qué has hecho tú por la gente? ¿Qué has hecho tú por el reino de Dios? ¿Qué has hecho tú por los niños? ¿Qué has hecho tú por las prostitutas? ¿Qué has hecho tú por los alcohólicos? ¿Qué has hecho tú por los niños gamines? ¿Qué has hecho tú por los homosexuales? ¿Qué has hecho tú por la gente que está en necesidad? ¿Qué has hecho por el reino de los cielos? Y ahí Dios entra y entonces Él tiene para ayudarte. Mis hermanos, el Salmo 20 es precioso y ustedes se lo pueden aprender. A mí me gusta mucho ese Salmo 20. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación, versículo 5, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Mis hermanos, Dios se acuerda de lo que tú has hecho y Dios se acordó de Noemí. Vamos a ir a leer el capítulo 1 de Ruth. Está ahí antecito de los salmos. Ahí estamos cerquitica. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ruth, Nehemías, Esther. ¿Ya cuántos lo tienen? Ya casi. Ruth. Ahora yo no lo encuentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que ella se sentía desamparada, que ella se sentía triste, que ella se sentía abandonada, mis hermanos. ¿Y qué les dijo ella a sus 2 nueras? Ella les dijo: miren, váyanse por favor con sus papás, váyanse para sus casas, porque yo no tengo nada que darles, yo no tengo nada. Si yo tuviera otro hijo mientras él crece, ya pasaría mucho tiempo para que ustedes pudieran casarse con uno de mis hijos. Más bien váyanse. Y dice la palabra que la otra nuera, que se llama Orfa, dice la palabra que ella cogió su maleta y se fue enseguida. Ya dijo: no, yo aquí no hago nada, yo voy a buscar para casarme por otro lado. Pero la Biblia dice que hubo un ángel representando una mujer que no permitió que Noemí cayera del vacío y se matara. Dice que ella la sostuvo. Ella le dijo unas palabras preciosas. Aleluya, gloria a Dios. La sostuvo y le dijo: yo no me voy a ir para ningún lado. Dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres, viviré yo. Y donde tú estuvieres, estaré yo.
Y dice la palabra, mis hermanos, que cuando tú anhelas honrar a Dios, cuando tú anhelas poner a Dios en primer lugar en tu vida, ni para la derecha, ni para la izquierda, Dios primero, Dios al frente, honrándolo, el Señor te bendice. La Biblia dice que Dios bendijo a Noemí de una manera excelente. Ella pensó que no iba a tener casa y ella tuvo casa. Ella pensó que no iba a tener más familia y resulta que Ruth, también la acción que ella hizo, Dios la bendijo. Cuando tú eres usado para no permitir que alguien caiga de un vacío, que tú le dices a esa persona, mira, yo te ayudo hasta que tú te recuperes. Yo te ayudo, tú no tienes trabajo, yo te voy a ayudar hasta que tú consigas un trabajo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo te voy a ayudar. Cuando nosotros hacemos ese tipo de obras sin esperar nada a cambio, lo que viene para nosotros es una recompensa grande. La Biblia dice que Ruth se casó con el hombre más importante de la ciudad. Era un hombre adinerado, era un hombre mayor, pero era un hombre adinerado. Y Dios los bendijo. ¿Y quién es Ruth en este momento? La Biblia dice que ella aparece en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hablan de Jesucristo, ahí aparece Ruth. Porque Ruth tuvo un hijo que se llamó Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Y Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Y David está en la línea de nuestro Rey Jesucristo. Y cuando ustedes leen Mateo, ustedes encuentran allí a 5 mujeres. Y entre esas está Ruth, una moabita. ¿Qué significa la palabra moabita? Los moabitas eran enemigos del pueblo de Dios. Eran los hijos que Lot tuvo con una de sus hijas. Moabitas y amonitas. O sea que Ruth venía de un pasado pecaminoso. Pero Dios tuvo misericordia de ella. Muchas veces nosotros, ahora que empecemos a estudiar los temas de la iniquidad, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta lo que hay detrás de nosotros, la iniquidad que nos persigue. Pero mis hermanos, la iniquidad es quebrantada por nuestro Dios eterno. Cuando Él ve que en nosotros hay deseos de cambiar. Aunque usted en este momento esté cayendo de un piso 50, de un piso 70, aunque usted se haya desmoronado su empresa, aunque se esté cayendo su familia, aunque se esté cayendo su futuro, que usted dice, no sé qué hacer, no tengo una luz en mi vida, estoy en un túnel. Muchas veces la gente está en túneles oscuros. Mis hermanos, manténgase tranquilo, manténgase quieto, no esté tomando decisiones alocadas. Espere porque Dios le va a enviar una luz. Espere porque Dios lo va a bendecir delante de los que están en autoridad. Espere porque Dios va a escuchar la oración que usted está haciendo. Dele gloria a Dios, mi hermano. Alabe el nombre de nuestro Dios. Si usted está cayendo en este momento, si algo grave está pasando en su casa, si algo grave está pasando en su familia, en su economía, si usted está perdiendo su empresa, mi hermano, no vaya a ser un negocio ilegal, no vaya a ser nexos con gente que no agradan a Dios. Manténgase quietecito, manténgase firme en el nombre de Cristo Jesús y dígale, Señor, yo voy a esperar en ti. Voy a esperar en ti, Señor. Mis hermanos, cuando la economía de los Estados Unidos se cayó en el año 2006, si ustedes se acuerdan, 2007, ¿cuántos años pasaron que estuvimos con esa economía tan dura? 2008, 2009, ¿qué más? 2010, 2011, yo creo que hasta el 12 o hasta el 13, que ya empezamos a ver otra vez que había trabajo, que habían empleos. Mis hermanos, ese fue un momento duro donde mucha gente hizo locura, pero yo sé que ustedes, mis hermanos, en ese tiempo, ustedes dijeron, no voy a hacer locura, me voy a mantener agradando a mi Rey, no voy a hacer lo que mi carne dice, voy a honrar a Dios, porque Dios te va a dar, tú, ¿cómo se llamó el esposo de Ruth? Dios te va a dar tu voz, se llamaba voz. B-O-S-S, así se llamaba, voz.
Dios te va a dar tu voz y te lo va a dar sin que tú hagas ningún esfuerzo. A mí me da risa esto y es la verdad, mis hermanos. Los reyes, escuchen, los reyes en la vida real, en carne y hueso, ellos tienen todo. ¿Y qué esfuerzo hacen sus hijos para tener una casa? Ninguno. ¿Qué esfuerzo hacen los hijos de los reyes para casarse? Ninguno. Si los reyes hacen una fiesta y invitan a los ricos, a todos los poderosos, para que sus hijos vean a ver con quién se van a casar, los hijos de los reyes están felices porque el papá responde. Y usted es hijo de rey, mi hermano. Usted es hijo de rey. Usted es hija de rey. Usted no tiene que preocuparse por nada, mi hermano. No se afane. No se afane. Si usted está cayendo ahora mismo, si usted está cayendo, si usted está en un problema difícil, usted péguese a Dios. Dígale: Señor, yo de aquí no me suelto, como le dijo Jacob al ángel. No te suelto hasta que no me bendiga. Y Jacob le hizo, allí lo agarró fuertemente. Mis hermanos, la Biblia dice que Noemí fue una mujer bendecida después que había perdido todo. Dice que fue una mujer bendecida. Vamos a leer Ruth capítulo 4 del 14 al 17. Dice, ¿cuántos lo tienen? Dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombres la vecina diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Mis hermanos, miren ese versículo que dice que la nuera tiene más valor para Noemí que siete hijos. Mis hermanos, muchas veces lo que tú pierdes, lo que yo pierdo, Dios nos los devuelve de otra manera. Dios no le dio a ella más hijos, pero Dios le dio una nuera que valía más que siete hijos. ¿Qué es lo que tú estás perdiendo en este momento? ¿Qué fue lo que tú perdiste? ¿Qué pasó con tu vida? ¿De dónde te sacaron y dónde estás en este momento? ¿Qué fue lo que tú invertiste por año que en este momento no lo tienes? El Señor nuestro Dios Todopoderoso no quiere que tú caigas en un vacío. Él no quiere que tú te desesperes. Él no quiere que tú tomes decisiones alocadas. Él quiere que tú te pegues a Él y que le digas: Señor, tú vas a ser el Señor de mi vida. Mis decisiones vienen de ti, Señor. Y así como tú respaldaste a Jabes, así como tú respaldaste a Daniel, así como tú respaldaste a Noemí y a muchos hombres y mujeres de la Biblia, yo sé que me vas a respaldar a mí. Yo sé que me vas a respaldar, porque para Dios no hay acepción de persona, para Dios no hay nada imposible. Pero usted y yo vamos a mantenernos con un corazón para Dios. Vamos a mantener nuestro corazón tierno para Él. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dele ese aplauso a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. La exaltación es para Él, porque Él reina por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios eterno. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios mío, porque nosotros no seguimos la corriente del mundo. Daniel no se dejó contaminar por lo que estaba de moda en Babilonia. Daniel no se dejó contaminar por lo que había alrededor de él. Él se mantuvo en la doctrina, en la palabra, en lo que él creía. Y no solamente él, sino que él se armó de un grupo de amigos. Sus amigos estaban también en la misma doctrina de Daniel. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor, yo te pido que tú ayudes a mis hermanos, mis hermanas que están en este momento, Señor, cayendo de un vacío. Señor, ayúdalos, levántalos, susténtalos, Señor. Háblales, Dios mío, quita toda sordera
En el nombre de Cristo Jesús, si ellos están presos, Dios mío, en algunas cárceles espirituales, yo te pido que hoy los saques, Señor, de esas cárceles espirituales, que la serpiente de Pitón, ese espíritu de Pitón, no los deja, Señor, ver tu rostro, no los deja escucharte. En esta hora yo te pido que tengas misericordia, Señor, así como tú bendijiste a Jabes, así como ensanchaste su territorio, así como lo apartaste del mal, Señor, como permitiste que Daniel estuviera gobernando, estuviera en las alturas con estos cuatro reyes, Señor, que no pudieron con la doctrina de Daniel. De la misma manera, Padre, como tú le mostraste a Noemí que ella tenía un futuro promisorio, que la vida de ella no se acababa con la muerte de su esposo, que la vida de ella no se acababa con la muerte de sus hijos, que todavía había esperanza de gloria para ella, Señor, y tú le mostraste a ella tu favor, y no solamente eso, Señor, sino que ese favor se trasladó a muchas generaciones, Dios mío. Tanto, Señor, que ella, Señor, hace parte de la familia real. Oh, Dios mío, gracias. Gracias porque en esta mañana tú nos has dicho que hay esperanza para nosotros, que no vamos a estar angustiados con todo lo que está pasando, todas las personas que se están muriendo. Te pido en esta hora, Dios mío, que levantes ese sitio. Levanta el sitio del virus. Quita, Señor, toda esa mortandad. Ayuda a los que están en las unidades de cuidados intensivos a que sus defensas aumenten, su sistema inmunológico se fortalezca. Dale palabra de poder a mis hermanos para que ellos también puedan orar en el nombre de Cristo Jesús y declarar sanidad a las personas que están alrededor de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de ti. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo, a estar llenos de la palabra, Dios mío, que lo que está pasando en el mundo entero, Señor, no nos asuste, que lo que está pasando en el mundo entero no nos amedrente, que antes, por el contrario, nosotros sepamos que en nuestra boca hay una palabra para bendecir, hay una palabra para cambiar las atmósferas, hay una palabra para cambiar las circunstancias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un pueblo victorioso que se levanta en esta mañana, hay un pueblo que está creyendo a la palabra. Oh, Dios mío, gracias, gracias, Señor, por esas Ruth que aparecen en nuestra vida. Gracias por esas Ruth, Dios mío, que no permiten que nosotros nos alejemos de la palabra, sino que nos mantengamos allí en la línea derecha con Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este domingo, Señor. Esta palabra, Señor, que nos ha levantado, que estamos creyendo, Señor, que el diseño tuyo para nosotros prevalece. El diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Vida prevalece. El Señor te dice en el Salmo 112 que cuando usted y yo creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, Él dice que nuestros hijos serán poderosos sobre la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios mío, gracias, gracias, porque hay una lluvia de bendiciones en esta hora. Yo siento una lluvia de bendiciones. Yo siento que en la atmósfera están descendiendo muchas bendiciones para los hermanos. Y esas bendiciones el Señor también las está enviando a todos los que están conectados. Mi hermano, levanta tu mano, tú que estás ahí en el Facebook, levanta tu mano y di: Señor, yo recibo más presencia, yo recibo, Dios mío, más promesa, yo recibo más bendiciones para mi vida. Háblame en sueños, Señor, háblame en visiones, Dios mío, dame revelación de la palabra, Señor. Gracias porque tú estás levantando un ejército de hombres y mujeres que podamos creer a la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios. Dios es lindo. Podemos sentarnos, mis hermanos. Aleluya, que Dios nos permita que nosotros podamos ser también ángeles humanos para las personas. Amén. Que nosotros podamos darle a las personas una esperanza, pero siempre en la palabra, siempre obedeciendo a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga a ustedes y gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya.